Very large city, single family properties, the majority of those are what's called R1 or zoned R1, which most of those are about 5,000 to 6,000 square foot lots. The typical or average size home in the city of LA right now is 1,700 square feet. Under the new ordinance, if you were in that 5,000 to 6,000 square foot lot and you had this, let's say your home is 1,500 square feet right now, you could build a 3,000 square foot home on a 5,000 square foot lot, or up to a 3,600 square foot home on the 6,000 square foot lot, and that would not be counting the two-car garage. So what we did was allow plenty of room for expansion, remodeling to meet the needs of a growing family. But what has been limited is being able to suddenly see a 7,000 square foot house or a 6,000 square foot house on your neighbor's lot next door to you. To be clear, I think you're talking not about the footprint of the house, but the square footage that might include two floors, for example. Exactly. It's not the footprint. The when I say FAR, that's the floor area ratio. That we have a certain ratio for each one of those lots. The square footage, though, is the total that would be on all floors of the house. Got it. Would you need your neighbor's approval, or would it have to pass muster, for example, with a neighborhood council first? No, it would still be, you would still just go to the building department with your plans, and as long as you're within the limits of the ordinance, there's a baseline amount, and then there's a bonus that you can get depending on the design of your house. If it has some articulation, you get that extra 20% bonus. But it's still just going directly to plan checked. The only way that you would need to get approval is if you wanted to do something above and beyond these baseline limits. And then if you were trying to get an adjustment or a variance, you would have to go through a process that required approvals and so hearing. Conceivably, there could be some flexibility or exceptions to these rules that you've laid out. Absolutely, and that was one of the things that happened as we went through this process and continued to fine-tune the ordinance. One of the flexible components that was put into it was a residential floor area district. That is in the ordinance. It's not applied anywhere in the city, but it allows individual neighborhoods, if they have special needs or feel that the special character of their community is such that this baseline ordinance is not working for them, they can work with their neighbors and come in and create a special district that will give them special regulations to maintain the character of that community. In such a large city, even though this is not a one-size-fits-all and there's a whole range of floor area ratios and sizes to meet the different zones, we wanted to recognize that there still are needs in individual neighborhoods that might not be met. So there's this flexible tool that is there, and we expect to hear from some communities to use that. Does the ordinance, as it's now written, include hillside or coastal properties? Excellent question, and we've started having calls already from folks to find out whether they're included or not. It includes, as I said, over 300,000 properties, but it is in the flat areas of the city. It does not include the hillsides or the coastal. But as part of this ordinance, there is also a provision that we begin working immediately on the hillside areas, and staff is already starting work on those areas. So we expect to be going out and doing the same type of public outreach, going to communities and working with the hillside communities so that they can get the benefits of a mansionization ordinance as well. Very good. Thanks for clearing that up. Principal City Planner Betsy Wiseman, thanks for joining us on Council Week in Review. Thank you. Again, the mansionization measure was approved with a unanimous vote of 12 ayes. The residential hotel ordinance was also approved unanimously with 13 ayes. On Wednesday, May 7th, the council considered items 35 and 36. 35 addressed repeated incidents of noise complaints about roosters. Item 36 was a motion restricting the ownership of roosters. Admitting this might not be a problem for everyone, District 15 Councilmember Janice Hahn says there have been many complaints about roosters and explains what research has revealed. Es bastante importante.
colegas. Quiero vamos 35 y 36 juntos. 35 es cómo vamos a tratar con las quejas de las bullas. Elimina. Esto no puede ser un problema para todos, pero me lo han traído porque muchos de mis constituyentes, especialmente en Harborway, en Watts, se han quejado acerca de los gallos. Yo verdaderamente nunca quiero intervenir con los derechos de las personas que usan gallinas para alimentar sus gallinas. La gente tiene derecho a hacer lo que ellos pueden hacer en su casa, así como nosotros creemos ordenanzas en la ciudad en proceso para tratar con algunas veces la bulla que viene de perros o otros animales. Pero al investigar el problema, mi personal encontró de que hay otro problema asociado con el número de casas que tenemos, en los cuales tienen quejas, tienen más de un gallo, y también están involucrados en peleas de gallos que tiene... Supervising attorney for the City Attorney's Animal Protection Unit, Bob Ferber, talks about blood sport and what his task force has come up against while out in the field. El grupo operativo de crueldad en contra de animales contra la ciudad, la Fiscalía Municipal, el APD y Servicios de Animales están haciendo blanco deportes sanguíneos. Quizás muchos de ustedes no están familiarizados con pelea de gallos tal como peleas de perros, pero es igual de sanguíneo, brutal, si no más que pelea de perros. El origen de esta ordenanza, especialmente enfocándonos en 36, hace años cuando no teníamos el club operativo no organizado, yo salía con el LAPD y estábamos monitoreando, vigilando lugares en la ciudad donde estaban llevando crianza de gallos, y pensé un día que literalmente fuimos a 7 diferentes propiedades y la cantidad de gallos eran de 300 a más de 1,000 gallos en una propiedad de 2 o 3 acres, no más grandes, 2 o 3 acres, y ni una gallina en ningún lugar. Solamente hay un propósito para un lugar que tiene 1,000 gallos en la ciudad de Los Ángeles, y no es para el club de gallinas. Al visitar estos lugares de gallos, la proximidad, la manera que están siendo mantenidos captivados, es increíblemente evidente que estos lugares están siendo utilizados. Ok, ese punto está delante de nosotros. Si no hay nadie más que tenga que opinar, por favor, abra la votación, cierra la votación y tabule los votos. 12 a favor. Este punto. And joining us now is District 15 Councilmember Janice Hahn. Ms. Hahn, always great to have you on Council Week in Review. Thanks, Jack. It's good to be here. Noisy roosters, probably some grins and giggles when this topic first came up, but for a lot of people, this is really serious, isn't it? Apparently, it is. It's a very serious issue in Los Angeles. In fact, our Department of Animal Services told me that they get 50 calls a day regarding roosters. It certainly wakes people up, and apparently they crow all day long. And it's a noise issue, but it's also an issue related to cockfighting. Good point. I want to get into that in a minute. But now, as for this ordinance, barking dogs, crowing roosters, to be handled pretty much the same way now. There's a question about animal services, of course, having the resources to take on these additional responsibilities. Right, which is what we've asked them to do. We've asked them to tell us how they could implement this in a tough budget year. But if we can handle barking dogs, we ought to be able to handle crowing roosters. And people need to know that when they call and complain, that they get some kind of response. And hopefully we address it in the same way. You go out, you give people warnings. If it keeps going on, ultimately it could lead to the removal of the animal from the property. Well, in fact, this ordinance doesn't limit the number of chickens allowed, only roosters. And perhaps most people know you don't need a rooster for chickens to lay eggs. Well, I just learned that fact the other day. I did not know that. But those ladies don't need the men to lay the eggs. They only need the roosters to fertilize them. So chickens can lay eggs. So if people want to continue to have eggs for their family and their friends, they don't need a rooster for that. Male of the species, irrelevant as always, I guess. You said it, not me. The ordinance limits ownership to one rooster, of course, but allows up to
three under certain circumstances as we understand it. What would those exceptions be? Well, under the proposed ordinance, everyone can have one rooster per household, but you could apply to have up to three with a permit. So anybody can apply to have more than one rooster, up to three, but you have to assure the city that they will not be a nuisance to your neighbors. There's some talk of grandfathering in previous rooster owners. Does this mean somebody who already owns more than three roosters can keep them? Well, what it means is if you have three, you will be grandfathered in, but you cannot have more than three. So even if you have more than three roosters right now, you can be grandfathered in only for up to three, and after that, we're not going to allow any more roosters per one property. You did bring up the notion of cockfighting within the city of Los Angeles. Has this really been a large and growing problem, and is there anything else being done about that issue? It's a terrible problem. You know, people bring, you know, hundreds of roosters to locations where they engage in cockfighting and illegal betting. It has ties to gang violence, but it really is a very inhumane problem, and it leads to all sorts of other crimes. But we do have an animal cruelty task force within the LAPD who right now go out there and investigate these problems, and this ordinance will help them do that job better. But it's a terribly cruel kind of thing to have roosters involved in. I happened upon a cockfight in progress on the island of Bali once, and I can tell you, I never want to see one again. It is just awful, and I can't imagine why anybody would participate in it. It is terrible, and kids that have to witness that, and many of the kids are around there when the cockfighting is going on. Again, it's a very ugly, bloody sport. It maims the roosters, and it's really an inhumane way to treat these animals. Some communities, in fact, have a total ban on roosters. Perhaps that would be appropriate for a metropolitan area like Los Angeles someday, do you think? Well, I do know that other municipalities have banned roosters altogether. We're looking for something that works within Los Angeles, and we want to give responsible rooster owners an opportunity to have roosters. During the conversation in council on Wednesday, it was said that neighbors of some rooster owners were really reluctant to file a complaint for fear of, well, retaliation, for example. Does this ordinance address that concern? And what would be the proper procedure for filing a complaint about a noisy rooster? Well, you know, that's always a problem in Los Angeles. Whatever crime people are reporting, everyone's afraid of retaliation. And again, since these roosters and the cockfighting are associated with gang members, people are even more afraid to come forward. But everything in the city of Los Angeles is able to be, every crime is able to be reported anonymously. You can call the police department, you can call 311, and you do not have to leave your name if you so choose. We want to make sure that people come forward, are protected themselves while they're able to report these crimes. I know that some dog owners, for example, have found ways to suppress a bark in a barking dog. Have you heard of anything along these lines with roosters, for example? I haven't. I know that that there's some method that can be done to kind of impair the vocal cords of dogs. We're not suggesting that. I've never heard of that for roosters again, but we think limiting the number of roosters to one per household will certainly go a long way towards reducing the noise in and around residential neighborhoods. Now, I'm sure most sharp-eyed viewers have already noticed that you are wearing a lapel pin, and it looks suspiciously like a rooster. Well, you know, just to make sure people don't think I am anti-rooster, I actually think roosters are a great animal. In fact, my name, Han, in German, actually translates to rooster. So my house is filled with the kind of roosters that don't make any noise. I actually collect inanimate roosters in my house. I've known you and your family going back a very, very, very long way, and I never knew that before. Is that the reason why you collect roosters? It is. It is. And people ask me, I say, well, my name, Han, means rooster. That's amazing. What a coincidence. So which is why I like roosters. I want to protect them, and I think this ordinance is going to be good for those roosters in Los Angeles. And, of course, you've gone from goats to alligator, now to roosters. There's almost a trend going here in the 15th District. It does seem like that. Of all the issues I'm working on, these are ones that seem to get the most attention. But these are all issues that really involve people in their neighborhoods.
Also this past week, back to a serious subject, there was some question about contracts with the airport and especially the airport modernization effort. The committee you chair, Trade, Commerce, and Tourism, reviewed these contract procedures with the airport's executive director, Gina Marie Lindsay. Briefly fill us in, if you could, on the results of that review. Well, we did. We looked at a couple contracts that were being awarded at LAX, and what everyone should know is that the modernization of LAX, our airport, is so critical. We have not modernized that airport since 1984 when we had the Olympics here, and we built the Tom Bradley International Terminal. We know that other international airports look a lot better, are more efficient, are more effective, are more inviting to the public, and LAX needs to be modernized. So these contracts that we're going to begin awarding on our way to billions of dollars in airport modernization need to be awarded in the most transparent, honest, and fair way. So we questioned a couple of the contracts that were awarded recently about the modernization. We feel like Gina Marie Lindsay, the executive director at the airport, is a great person to run that airport. She understands the need to modernize this airport. But we found a couple of areas in the contracting process that could be probably tightened up a bit, cleaned up a bit, so that as going forward, we will have the most fair, transparent, open, and honest process in which to award contracts at this airport. So I think we might make a few changes in the process, but we certainly came away not feeling like anyone had done anything wrong at the airport. It was suggested at one point that, in fact, Ms. Lindsay might be in for micromanaging by the city council, and I think you don't view it that way. Well, we don't. We believe that the good general managers should run their departments. We have a series of commissioners that sit also as oversight committees of these departments. But it is our obligation on the city council to provide checks and balances. We are the elected body in the city of Los Angeles, and it is up to us to pay attention to what's going on in every area of the city and make sure that we are watching the public's purse and that we're watching and making sure that all things are done fair and honestly. Well, and we hope that you will keep coming back and keep us updated on how the whole project is going. District 15 Councilmember Janice Hahn, as always, thanks for joining us on Council Week in Review. Thanks, Jack. Again, your Los Angeles City Council voted unanimously to request the city attorney to prepare and present an ordinance restricting ownership of roosters. And we'd like to thank again Councilmember Janice Hahn and City Planner Betsy Wiseman for taking the time to join us on this week's program. LA City View is the government access cable channel for the City of Los Angeles, featuring live coverage of City Council meetings and programming about City Department services and events. And you can watch City Council meetings live or view past meetings by going to the City's website at lacity.org and follow the instructions for video on demand. Also, we invite you to address the Los Angeles City Council on any item on the Council agenda, as well as during public comment. You may come downtown to City Hall or go to the Van Nuys City Hall and participate via video teleconferencing. Remember, you can watch all Los Angeles City Council meetings live in their entirety on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays beginning at 10 a.m. On Sundays, you can watch the replay of all the week's meetings, also beginning at 10 a.m. Council Week in Review can be seen Monday through Friday at 9:30 a.m. and 6:30 p.m., and on Sundays at 9:30 a.m. Well, that concludes our program for the week ending May 9th, 2008. On behalf of Martin Martinez and everyone here at Channel 35, I'm Jack Popejoy. Thank you for watching, and please join us for the next Council Week in Review. In the city of Los Angeles, when duty calls, the LAPD responds. Hey, John, lower the gun, buddy. John, leave the gun. Working as a team. Go ahead and put the gun down. John, nobody's going to come at you, all right? But I'd feel a whole lot better if you were to lower that gun. To protect and to serve. Why don't you come back here to me, all right? All right, that's good. Walk toward me with your hands up, John. Put your hands up. All units, code 4-6-7. Thanks for working with me. 2-9-10, show me code 6 on the article search for the Amber Alert. To fight crime and to keep our streets safe. It's another positive hit on this bag. We believe at this time that the vehicle is in our custody. Any available units to respond to the northeast corner. 7th and 4th on the Amber Alert.
Channel 35. Your city, your channel.
Los Ángeles, bienvenidos a la reunión del Consejo de la Ciudad, mayo 14 del 2008, día miércoles, nos reunimos todos los martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Yo soy el presidente Eric Arceri y estoy unido por mis colegas, señor Wizard Lavange, Perry y Sain. Somos cinco, necesitamos cinco más para comenzar con la reunión. Los reglamentos del Consejo indican que necesitamos a 10 concejales presentes. El señor Parsi Reyes, están disculpados el día de hoy. Estamos esperando a los demás que se unan con nosotros, el concejal Alarcón, Cárdenas, Grulhan, Rosendahl, Smith, Weiss y Wesson, que se unan con nosotros tan pronto como sea posible para comenzar la reunión. Le damos la bienvenida a la audiencia en la sala del consejo y a los que nos observan en el canal 35. También estamos pasando esto a través del sistema de cables en vivo. En la noche también lo pasamos por televisión, está disponible también a través de su computadora en el internet. Si va a lacity.org, hay información de servicio de la ciudad, de funcionarios elegidos, calidad de servicios de Los Ángeles, y puede observar también a través de webcast la reunión del consejo. También están disponibles las reuniones pasadas a través de la página web, a través de lacity.org. Si no tiene televisión o computadora y tiene su teléfono, puede llamar y escuchar a los procedimientos auditivos, y también a cualquier reunión de los comités puede llamar al número consejo 213-621-CITY. 213-621-CITY. También tenemos partes de reuniones pasadas. Puede suscribirse en línea. Quiero agradecerle al concejal Smith que se acaba de unir con nosotros. Tenemos 6 miembros. Las agendas están disponibles en línea o en persona en la oficina de City Clerk o aquí en la sala del consejo. Están disponibles 72 horas de anticipación y 48 para reuniones especiales. Si quiere que lo escuchen en alguna de los asuntos, en los comités o aquí en el consejo, si no ha obtenido un aviso de la audiencia y quiere que lo escuchen, puede usted rellenar un formulario para que lo escuchen, y vamos a asegurarnos de que lo escuchen, ya sea aquí o en Fan Nice, o si quiere que lo escuchemos en comentarios públicos. Son artículos que no están en la agenda, pero están bajo la jurisdicción del Consejo de la Ciudad. Rellene una tarjeta de orador y puede poner artículo en la esquina de la mano derecha. Estamos esperando para tener quórum, dos tercios del grupo, según los reglamentos. Estamos esperando por el concejal Alarcón, Cárdenas Cruz. Está en el tránsito todavía. Concejal Han, Rosendahl, Weiss y Wesson también. Queremos agradecer a los miembros del público por su paciencia mientras que esperamos por 3 más concejales. Cuando lleguen vamos a comenzar la reunión. Si no tenemos quórum, vamos a cancelar por falta de quórum.
un concejal más. Gracias al concejal Alarcón, Hanwiser, Lamont, Perry, Smith, Wines, and Sain, señor Cárdenas, señora Grohl, señor Rosendahl, Wesson. Estamos esperando que uno de ustedes comience la reunión. Señor Cárdenas, Grohl, Rosendahl, Wesson, por favor, únanse tan pronto como sea posible para comenzar la reunión. Quórum, por favor, pase lista. Alarcón, Hanwiser, Lavange, Perry, Smith, Weiss, Wesson, Sain, Carceri, 10 miembros presentes, tenemos quórum. Primer asunto del día, aprobación de las actas. Señora Perry hace la petición, señor Wiser secunda sin objeción, van a ser aprobadas. Próximo asunto, resoluciones comendatorias para aprobación, señor Lavange hace la petición, señora Han secunda, también se aprueba sin objeción. Próximo asunto. 1 a 5, hay aviso para audiencia pública y quieren tener la audiencia para junio 4. Tenemos tarjeta en artículo número 1, vamos a considerarlo especial, los otros sin objeción. Vamos a continuar la audiencia. Vamos a aplazar la ordenanza para 4 de junio. 6 a 22. El 7 retenido, señora Perry. Sí. ¿Puedo pedir a las personas que por favor bajen para su conversación? Gracias. Gracias, señor presidente. Artículo 6, quiero reabrir la audiencia pública. 6, considerado especial para la señora Perry, señora Alarcón. 7, considerado especial, señora Alarcón. ¿Algún otro considerado especial de 6 a 22? 6 a 22. Vamos a retener. Necesitamos 12 miembros para las ordenanzas. Señor señor Lavanche, número 11. Y lo que queda, vamos a abrir la votación. Cerrarla. Y tabular los votos. 12 a favor. Y están aprobadas. Si podemos enviar 15... En el 7, señor Alarcón, vamos a tomar el número 7 en este momento. Si alguien quiere discutir esto, es considerado especial. Vamos a abrir la votación, el 7. Cerrar la votación. Momento. Vamos a aprobar nuevamente. Abrir la votación, cerrar la votación, tabular los votos. 11 a favor, 1 no. ¿Qué fue la primera? La segunda lectura es la próxima semana. Esa fue la primera lectura. Próximo artículo, no se ha efectuado la audiencia pública aún. 23 a 30, se necesitan 12 votos para consideración. Tenemos tarjeta en el 25, 26 y 27. Vamos a considerar esto especial. ¿Algún otro especial del 23 al 30? Señor presidente, el 23 deberíamos de tomarlo después de la sesión a puerta cerrada. ¿Algún otro especial, colegas? 29. Estamos esperando una moción sustituta que se distribuya. Abra, cierra la audiencia. Si podemos continuar y abrir la votación. Cierre la votación, tabule los votos. 12 a favor. Aprobados. 14 sin objeción. 15, por favor, sin objeción. Próximo artículo. El artículo 31 es de sesión cerrada y la vamos a retener en el escritorio.
si podemos pasar lista para la reunión especial. Un minuto más. Están contando los segundos, nos dijo la fiscalía. Ya son 15 minutos después de las 10, pasar lista para la reunión especial. Alarcón, Cardenas, Hanwiz, Alabonch, Perry, Rosendahl, Smith, Weiss, Wesson, Sain, Garcetti, 12 miembros presentes. Primer asunto del día, esta es la agenda. Tenemos un artículo en la agenda, es un artículo que todavía no hemos tenido audiencia pública y tiene tarjetas, si tenemos tarjeta vamos a considerarlo especial y vamos a cerrar la reunión especial, vamos a transferirlo para reunión regular. Comentario público, sumador, 9:40 llegó según la tarjeta y luego Matt Out, 9:42 es el siguiente. Muchas gracias. Las personas piensan que yo muevo mi nariz como la brujita y llego aquí en las mañanas. No es agradable ni fácil. Hoy día quiero hablar de algo de mucho triunfo. Y si ustedes leen el Daily News el día de hoy, en los últimos 2 años, yo, Suma Doc y Matt Dowd, hemos estado hablando de las exoneraciones y el abuso de las tarifas y el abuso de las organizaciones sin fines de lucro en los constituyentes. Hoy día el Daily News ha puesto un artículo que el concejal dice finalmente están tratando las exoneraciones de eventos especiales. Matt Downey está haciendo un bao. Nadie habla de del abuso de exoneraciones de eventos especiales. Hemos estado viniendo 2 años. Y quiero agradecerle a las personas del consejo que me dijo, tú vienes aquí todo el tiempo acerca del abuso de los eventos especiales. Qué día de triunfo, a pesar de que no me gusta Jack Weiss, no me gusta como no me gusta mucho otras personas. Tiene que limitar sus comentarios. Ese es mi comentario personal. Es un día de triunfo. Lea el Daily News, a pesar de que con el nuevo editor el periódico se va a la ruina, pero muchas gracias Miriam, Sharon y Donna. Miren lo que pasa después que la persona de la ciudad me dijo, hemos hablado por 2 años, Sharon, Miriam, Donna, muchas gracias. Está en el Daily News el día de hoy. También quiero decir que los consejos vecinales están recibiendo ataques del alcalde. Tiene sus candidatos, se hace cargo de la mesa directiva, es terrible. Tiene que ver a José Aguilar y Hugo Pacheco en CD14. Gracias. Matao es el próximo. Y luego vamos a ir a San Fernando Valle. Buenos días. Gracias, buenos días, Los Ángeles, el canal 35. Es la primera vez que veo a Jack Weiss que está sonriendo cuando alguien dice que no le cae bien. Estoy tratando de figurar cómo funciona él. Él va a ser el fiscal general. No estoy contento con el desempeño del Rocky Delgadillo. Solamente por una cosa que está en la agenda hoy, que quiero mencionarlo. Quiero decir que si usted no está contento con el desempeño del concejal del Distrito 14, posiblemente José Aguilar podría progresar en Consejo Vecinal y hablar con el concejal para que haga los cambios que necesita hacer en el Distrito 14. Algunas personas piensan que es un show gratis el de Suma Doc y Matt Dowd que el canal 35 pone, pero no, estos son asuntos serios. La playa de Venice, no he hablado tanto ahora último, pero quiero mencionar que ayer hubieron problemas. El primer día de la lotería de la zona hubieron problemas porque el director de Parque y Recreación está equivocado. Lo tengo en cámara, está en YouTube, en 81. El drama, no se está aplicando la ley como está escrita. Y este es un gran video en el YouTube
y caracteriza Jenny's Han y vendiendo hot dogs, FD, City Hall, estamos teniendo hot dogs con Jenny's Han. Es otro video hermoso que debe ver en YouTube. Vea Summa Dog o Summa Times o LA City Hall o Venice Lottery. Gracias. Próximo, Rick Nightingale en San Fernando Valley. Buenos días. Quiero poner una etiqueta en por qué toda la ciudad y empleados del gobierno obtienen un porcentaje. ¿Dónde viene el asunto con respecto a porcentaje cuando una persona obtiene $1, $3 por un paquete? Lo que no se dan cuenta es que cuando uno obtiene un porcentaje, por ejemplo, hasta 10% en $100,000, es $10,000 al año más de lo que obtendría que la persona regular no obtiene. Que obtiene $45 y el otro obtiene $10,000, es increíble. Luego se voltea y es increíble. Todos piensan que son las personas buenas porque es un porcentaje y no es mucho. Pero cuando ponen a personas sobre otras personas, yo no quiero sonar como que no tengo respeto, pero cuando ponen a los policías y bomberos sobre todos los demás, que el trabajo que hacen es mejor que el de cualquier otra persona. Yo estuve en la misma categoría. Yo quise ser bombero, pero fue durante los 70s. Pero era el problema de las minorías y a mí no me contrataron. Pero la persona, yo manejo botes, corro carros, y yo tomaría el carro tal y como es, por la, ya sea por el entusiasmo. Yo quería ser un bombero, pero no sucedió. Me convertí en un electricista, he tenido una buena vida. Yo no sé cómo está esto relacionado a la jurisdicción de la ciudad. Podría limitarse, es comentario público, es con relación a cómo gastan ustedes el dinero, el porcentaje de lo que se les paga, ridículo. ¿De dónde viene el porcentaje? Porque es mucho más de lo que las personas promedio ganan. Muchas gracias por la explicación. Gracias por su comentario. Arnold Sachs es el próximo aquí en la cámara y después James Sorta. Buenos días, miembros del consejo. ¿Pueden poner mi reloj otra vez? No me gusta caminar hacia acá adelante. El comité de reglamentos va a considerar un artículo en la agenda con relación a la línea verde. Tal vez el comité psicológico puede considerar por qué ponen la pelota cuando Charlie Brown viene a patear. Es lo mismo. La línea verde se está ha sido considerada facturas, autoridad de construcción. Tal vez lo que deberían de considerar es por qué la conexión del centro de Los Ángeles, el corredor de Crenshaw y la extensión del lado este continúan con relación a la extensión y están siendo construidos sin la autoridad de construcción. ¿De dónde vienen los fondos? ¿Cómo obtuvieron fondos sin la autoridad de construcción? Miren lo que pasó con la línea dorada. La línea dorada de Pasadena, vino la autoridad de construcción y la autoridad de construcción de Foothill. Y luego la Junta de Supervisores se sentó y votaron. No es redundante. ¿Cuál es la necesidad para la autoridad de construcción en la línea verde? LACMTA está tratando de obtener fondos para las rejas. ¿Por qué no ven fondos sustitutivos para la línea verde? ¿Por qué la autoridad de la construcción es necesaria? Solamente han pasado 20 años desde la planificación de la línea verde y van a pasar 15 años más hasta que suceda. Lala está gastando 8 billones de dólares en el aeropuerto y nada de eso está relacionado con el transporte. Gracias por su tiempo, por su atención y sus respuestas. Señor Rosendahl, respuesta rápida acerca
de la línea verde. Queremos poner dos paradas y que vaya hasta LAX para modernizarlo. Todo se tiene que hacer junto. Aviation y Century va a tener también para una parada. Es una burla que no entra al aeropuerto. Nosotros esperamos que llegue hasta el aeropuerto. James Horta es el próximo, de ahí vamos a ir al país. Buenos días, miembros del Consejo, señor presidente. James Horta. El puerto de Los Ángeles. El puerto va a traer al hombre propuesto del sindicato pronto. Van, todos estos camiones van a pertenecer a la Unión y van a reemplazar los camioneros independientes. El alcalde y limpiar el aire, reemplazar los camiones, reemplazar todos los camioneros independientes para que se conviertan en sindicato. Y van a reemplazar a todos los camiones diésel del puerto. Los camiones cuestan tan igual que diésel, si van a reemplazar 25%, estos otros camiones crean más monóxido que los diésel. Tienen muchas compañías de petróleo que pueden producir diésel. ¿Dónde está la competición? ¿Dónde está la competición para los camiones del sindicato? Aire limpio, sin concesiones ni camioneros del sindicato. La competencia, ¿dónde está? Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señora Fowler. Buenos días, quiero hablar de los eventos especiales de aquí, que están en la primera página. Esto les va a hacer pensar. Van a comenzar a revisar sus salarios y su incompetencia, los periodos de tiempo. Es la razón por la que necesitamos en este momento. Este señor Rick Nightingale, él, para mí, lo que necesitamos es tener que todas las personas trabajen por el mismo monto, mismo pago, como los electricistas están recibiendo mucho menos en la ciudad. No reciben lo que recibe el Departamento de Agua y Electricidad. Por eso tienen que continuar dándoles incrementos a los trabajadores de la ciudad, porque DWP continúa dando incremento de salario. De lo que debemos hacer es atenernos al costo de vida. Estas personas trabajan arduamente. Mi esposo, él es una persona que trabaja arduamente, él vino y me dijo que él, su electricista y mecánico se va pronto porque ha tenido una entrevista en Agua y Electricidad, que en las plantas de desagüe tienen vacantes para electricistas y personas, ingenieros. Si ganasen lo mismo, no tendríamos este problema con las discrepancias de salario. Pero ese no es el problema principal, sino el alto salario del consejo. 220,000. Ya traté de hablar con Marcos Allen, me dijo que ganaba 70,000. Pero esta persona que gana 304,000 es increíble, fuera de línea. Estos salarios tienen que bajar. Tiene que deshacerse del CRA y de las exoneraciones de tarifas. Luego la ciudad va a poder cuadrar sus libros. Sharon Brewer, de San Fernando Valley. Buenos días, señora Brewer. Vamos a comenzar el reloj nuevamente. Gracias, Sharon Brewer. Comentario público el día, el periódico Lady News puso en primera página exoneración de tarifas. Todos los funcionarios piensan, están de acuerdo, pero ¿qué pasa ahora en la historia de la ciudad de LA? La burocracia alrededor de la exoneración de tarifas es lo que se comenta ahora último. 2006-2007, 11 millones de eventos especiales que no tuvieron para pagar tarifas.
con la el déficit, la ciudad ya no puede pagar por estas tarifas. En la propuesta de presupuesto, el alcalde dijo, esperen, yo he sido concejal, sé qué presión obtiene para hacer estos eventos, vamos. Señor alcalde, con relación a las exoneraciones de eventos, su única respuesta debe ser no más. Todas estas exoneraciones de tarifas deben de parar inmediatamente. Y esto les quita la presión a los concejales. No tienen que pensar a quién le exoneran y a quién no. Varios concejales han dicho, sin una política, en representación de grupos y eventos para ganancia, cuando uno dice no, señores concejales, vamos a ver, aquí está en primera página en el Daily News, 15 concejales están de acuerdo en parar inmediatamente por el bien de la ciudad todas las exoneraciones de tarifa. Digan no, así como han tenido, como uno tiene que decir a las drogas, digan no. Pare las exoneraciones de tarifa, quítenle la presión a los concejales y un poquito de historia. En el 2002 la ciudad exoneró para los Lakers 1.1 millones de dólares. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar los comentarios públicos para el día de hoy. Si podemos revisar el primer artículo considerado especial, el número 1, considerado especial por medio de una tarjeta, artículo 1. Matt Dowd quiere hablar del número 1. Muchas gracias, Canal 35, Matt Dowd. Quiero que me vean de cerca para el audio. Quiero explicarle a las personas que están observando. Lucy, mejora, ustedes tienen derecho a protestar si no quieren pagar por estas evaluaciones. Hay una audiencia pública. Obviamente, si nadie llega, esto va a pasar el día de hoy. Obviamente, si usted no quiere la mejora de luces, las luces seguramente van a deteriorar y van a terminar en la oscuridad. Nadie llega para hablar de esto porque saben que van a terminar con nada. Pero en una emergencia fiscal, el alcalde, espero que esté escuchando, voy a recomendar que mejoremos este distrito de iluminación y nos movamos al siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, señor Dowd, como los otros artículos. Vamos a postergar esto el 4 de junio, mantener la audiencia abierta para que las personas comenten. Vamos a regresar a los comentarios públicos. Hay una tarjeta que, señor Siamek, comentarios públicos, se me pasó una tarjeta. Buenos días. La reforma de la política y gobierno antiguo. En la existencia a través del mundo, la política es positiva en la manera que la sociedad debe convertirse, el gobierno debe convertirse. Tal vez el estilo de gobierno totalitario, estamos haciendo referencia a la política, es la máquina que hace que se mueva la sociedad. En las últimas 4 décadas parece que nuestra política o estilo ha estado de acuerdo a los políticos que se comprometen para ganancia personal. Los políticos se les ha permitido que estén en Congreso por periodos largos de tiempo para poder servir las necesidades de grupos particulares de interés. Necesitamos un nuevo método para proteger a los políticos de manera que los asuntos políticos no sean saboteados fácilmente. Junto con esta seguridad necesitamos reformas políticas para cambiar. Diseñado para marginar y subyugar a ciertos individuos y sociedad, incluyéndome a mí mismo, crear una condición descriptiva de la injusticia social del día de hoy. No se me permitió progresar en este mundo debido a la política, ni tampoco a tener propiedad debido a estas políticas. No se me permitió completar exitosamente mi secundaria debido a estas políticas. Mi política sirve mi interés, fue viciosamente atacada
por personas que tenían intereses particulares, que usaban a los senadores en el Congreso para que hagan estos cambios desfavorables sin mi conocimiento. Yo quiero mi propia política que trabaje para mí, reintegrada para mi gratificación personal. Gracias. Muchas gracias. Aprecio su comentario público el día de hoy. Próximo artículo considerado especial. Próximo artículo número 6, considerado especial por el concejal Perry. Muchas gracias, señor presidente. Le he pedido comentario público que se vuelva a reabrir, y mientras que esto ocurre, tal vez el fiscal, el señor Smith, puede venir al centro de la mesa. Comentario público. Tengo como 12 tarjetas. Quiero proponer tiempo a ambos lados, un minuto para cada persona. Voy a tratar de tomar información de ambos lados. Sí, vamos a comenzar. Las personas que están en contra, James Lott es el primero y Carol Meyer va a ser la segunda, si quieren acercarse. Vamos a tomar nuestros comentarios públicos acerca de esto. Buenos días, miembros del Consejo. Mi nombre es James Lott. Yo represento a la industria de hospitales que tiene el placer de servir a los residentes de la ciudad de Los Ángeles. Quiero hablar claramente acerca de esto. Hay una ley federal. Déjeme retroceder. Si usted pasa esta ordenanza como está escrita, va a ser peligrosa para la salud y mantenimiento de los servicios de emergencia que sirve a la ciudad de Los Ángeles. La ley federal es muy clara en este punto. La oficina del inspector general del centro de Medical no tiene opción. Está bien claro, él debe suspender cualquier proveedor individual o institución que está dedicado, no, que se le encuentra culpable de cometer un delito menor. No tiene opción. Este proveedor va a ser suspendido por 5 años. Medicare y Medical, los pagos son la sangre de la vida, aquí en Los Ángeles, en el estado de California. Si ustedes no tienen problema de cerrar nuestros hospitales, entonces adopten esto. Carol Meyer. Mi nombre es Carol Meyer. Yo soy la directora de Relaciones Gubernamentales del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Soy la directora anterior de los servicios de médicos de la agencia responsable por coordinar todos los proveedores de EMS en el condado, que incluye su Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Yo trabajo estrechamente durante los años, especialmente los últimos 5 años, hemos dirigido ambulancias a hospitales debido al cierre de 10 hospitales en el condado de Los Ángeles. El Departamento de Salud del condado y la agencia de EMS se opone a la ordenanza que permite que la ciudad regule el transporte de los pacientes. Esta ordenanza sigue un modelo de la SB 75 que la presentó el gobernador el año pasado. Nosotros tenemos mucha preocupación acerca de la ordenanza que va a obligar a los hospitales. Que va a pasar lo que el señor Lott ha indicado. Pensamos que se pueden lograr sin sanciones criminales. Esto se puede lograr. En el 2007 el Departamento de Servicios de Salud se le dio la autoridad de multas. Tenemos un minuto para cada persona. Lo siento, tenemos que cortar sus comentarios. Pedimos que se opongan o veto esta ordenanza. Y tengo aquí volante. Si quiere dárselo a la persona encargada del orden, puede dárselo para que los distribuya la señora Becker. La próxima. Buenos días, Verónica Pérez Becker, CCA. Nosotros estamos de acuerdo que los hospitales deben ser responsables por darle de alta a los pacientes, pero tenemos preocupación acerca de esta ordenanza primera. Culpar ya sea de un delito criminal a los hospitales. Muchos pacientes que les dan de alta no tienen a ningún lugar que ir. La elegibilidad para fondos de Medicare y Medicaid puede causar
que más hospitales cierren. Este resultado no solamente va a penalizar al hospital, sino también injustamente a la comunidad. Y 10 salas de emergencias que han servido al condado de Los Ángeles han cerrado en los últimos 5 años. Los que quedan tienen que decirle a los pacientes que se vayan debido a que tienen demasiados pacientes en el momento. La red de seguridad, 3 millones de residentes que no tienen seguro que proporcionan. Eso no dice que el hospital debería ser responsable. Deben ser responsables, pero en vez de criminalizarlos, deberíamos trabajar con ellos para tener soluciones que se puedan llevar a cabo. ¿A favor, Kathy Cardés? Buenos días, buenos días. Es Kathy Carter, es enfermera registrada. Soy señor presidente, representación de los 80 mil enfermeras registradas de la Asociación de Enfermeras de California. Yo pienso que cuando uno tiene que dejar a los pacientes en la calle es un crimen. Esta es la obligación y derecho de abogar por el mejor interés de nuestros pacientes. A ningún paciente se le debe dañar al darle de alta de un hospital. Esto va a resolver el problema de desamparo. No va a crear un requisito legal para que los pueden transportar a los clientes después de darles de alta. El hospital escoge transportar al paciente. Estos hospitales, antes de que los lleven y los dejen en cualquier otro lugar que no sea su hogar, debe de obtener autorización del paciente. De cerrar hospitales no es cierto. Un delito menor es importante porque continúan dejando a los pacientes en cualquier lugar. En Skid Row, el último año, el departamento de policía ha reportado más de 50 casos que han sido documentados, que los hospitales España abandonan ahí a los pacientes. Señora Levin, buenos días. Mi nombre es Terry Devine. Yo soy la directora de asuntos gubernamentales para el lado este. Representa 110 cuadras y 3 distritos de mejora comercial en Los Ángeles, inclusive la mayoría de las 15 cuadras de Skid Row. Yo soy son las primeras personas que respondemos de las tragedias que suceden en las banquetas de Los Ángeles. Todos los días descubrimos cuerpos, personas que han tenido una sobredosis, personas que están caminando en el tránsito. Descubrimos a personas, a personas en sillas de rueda, de personas que todavía tienen la pijama del hospital, que están sangrando de una herida. También nosotros vemos a las personas que se pierden en Skid Row, personas que las llevan ahí sin su propio consentimiento y las dejan ahí. Es una tragedia cuando las personas escogen dormir en la calle de Skid Row, pero no es incomprensible que vayan y las tiren ahí. Nosotros estamos preocupados por la Asociación de Hospitales, pero nosotros pensamos que los cargos criminales son necesarios para parar el acto de que vayan y dejen abandonados a pacientes sin la autorización de ellos. Buenos días, mi nombre es Ana Levin y yo soy abogada, abogo para una organización sin fines de lucro que es para los derechos humanos para personas con discapacidades. Yo personalmente represento a personas que tienen discapacidad de salud mental. Muchos son desamparados. Esto trata un pequeño parte de estos problemas de darle de alta a personas que no quieren que las dejen en la calle. En vez de continuar con sus servicios médicos inadecuadamente, van y las dejan en la calle. Nosotros reconocemos la opción de los pacientes y defendemos el derecho del individuo desamparado para que él y ella escojan a lo que consideren su hogar, que las dejen en un lugar que consideren su hogar. El hospital debe ser responsable cuando le da de alta al paciente fuera de la puerta del hospital, lejos de su hogar, y van y dejan a los pacientes a un refugio, y inclusive contra la protesta del individuo cuando ellos no consideran que este es su hogar. Sumadoc, después de esto, David Hernández. Gracias, concejal Perry.
es muy un asunto muy importante en la ciudad, especialmente para el centro de Los Ángeles. Lo que va a ser esto son $25,000 de multa para hospitales si van a dejar a pacientes, especialmente en Skid Row, cuando lo hacen contra la voluntad del paciente. Cuando yo vine hace 3 años por primera vez a este salón, a alguien, José Aguilar, que está presentándose como presidente del Consejo Vecinal, se contactó conmigo y me dijo: Sumadog, cuando todos estaban tratando de atacar Skid Row, es un gran problema con los hospitales abandonando a los pacientes en el centro de Los Ángeles, en Skid Row. Si uno quiere atacar Skid Row, es imposible porque continúan abandonándolos ahí. Muchos de estos pacientes son de salud mental y van y los dejan en el centro de Los Ángeles. Ellos ni siquiera pueden hablar para defenderse ni decirle a policía lo que sucedió. Y cuando se les pregunta lo que sucede, sabemos que ellos están dentro de su propia enfermedad mental y no lo pueden describir. No sé cuál es la respuesta, pero esto tal vez pueda permitir a la policía que por lo menos haga que se cumpla esto si es necesario. David Hernández, el siguiente, luego Matao. Buenos días, miembros del Consejo. Este Consejo me ha aprobado que tiene mucha compasión y dedicación a las personas desamparadas en Los Ángeles. Esto va sin cuestión alguna. Cuando vemos los últimos 10 años, la cantidad de fondos públicos que han ido a LAS ha sido como $1 billón. Los contribuyentes en este consejo han puesto su dinero donde debe ir. El día de hoy estoy aquí para hablar como el presidente de Justicia USA, que durante muchos años hasta en Los Ángeles, nosotros queremos lo mismo. Queremos tratamiento humano para los desamparados en casa. Sin embargo, esta ordenanza y sus consecuencias han fallado de tratar el asunto verdadero. El asunto verdadero, y por lo cual debe regresar a comité, es para que organizaciones como nosotros y Misiones presenten una propuesta para un programa para que estos pacientes los puedan llevar del hospital a otros programas establecidos. Yo cierro que cuando cerramos el año pasado Don Village, más del 85% de estos desamparados los colocamos en vivienda permanente. Gracias. Lady Boyce es la próxima persona en el punto en contra. Es la última, Matt Taut. Lo siento, señor Taut. Usted, si se queda ahí, va a estar perfecto. Muchas gracias. ¿Está a favor o en contra? Es un comentario general. Yo tengo la tendencia de estar en contra. Qué bien que para el comentario público deberíamos hablar cara a cara con estas personas. Y yo sé que están escuchando. Si no escuchan el comentario, se distraen. Sí. El problema es que siempre terminamos criminalizando a las personas. Es que es la única solución para todos los problemas en la ciudad para mí. Ellos han tratado en Venice, han cambiado muchos capitanes, tienen problemas en sus récords. Después que las personas se enjuician y se quejan y no se ve bien. Al criminalizar a las personas, al criminalizar al sistema de hospitales, yo quiero que este problema se limpie, pero ¿por qué tenemos que terminar criminalizando al sistema de hospitales que necesitamos para que ayuden a estas personas? La próxima persona. Buenos días, Libby Boyce. Yo soy coordinadora del Departamento de Salud de Los Ángeles para servicio a los desamparados. Nosotros servimos a 400 desamparados en un mes en Los Ángeles. En marzo del 2006 recibí una llamada de Andy Barros de la Union Rescue Mission con el nombre de 26 individuos que el hospital había abandonado. Hice una investigación completa de esto. 11 de estos fueron descritos como que estaban ya estables médicamente y querían ir a la Misión Union. Ellos no deberían ser incluidos. Me quedaron 15. Después de investigar a estos otros 15 que vinieron de la misión, que esta era su dirección, o que solicitaron ir a Skid Row, a un refugio en Skid Row, en representación del Departamento de Salud, yo solicito que voten no en esta propuesta. ¿Alguien más a favor?
y luego va a seguir Marlozano. Muchas gracias. Miembros honorables del Consejo de la Ciudad, hace como 4 años tuvimos un paciente que lo dejaron del hospital del condado, tenía un IV, 10 minutos después lo murió en nuestra área con neumonía y documentamos lo que el hospital había hecho de abandonar al paciente. Desde ese entonces hemos tenido una mujer que también la dejaron a 20 millas. Nunca había estado en Skid Row y ella sufría de locura, de fiebre, presión alta, y la dejaron en nuestras puertas con su ropa, la pijama de la clínica y un pañal, y la dejaron en Skid Row para que sea a cargo de sí misma. Felizmente yo estuve adelante, la encontré, llamé al capitán Smith, y desde ese entonces los cientos de pacientes que han dejado desamparados en la calle han sido documentados. Le agradezco a la fiscalía, a la policía por haber tomado una gran acción, a los medios de comunidad, la semana pasada manejaron 42 millas, un hombre confundido, manejaron 42 millas para dejarlo a una cuadra de distancia para que nuestra cámara no los viera. Cuando encontramos a su familia y lo reunimos con su familia, ellos habían instruido al hospital que los llamen cuando les dieran de alta, pero en vez de llamar a su familia, vinieron y lo dejaron en Skid Row. Silvia Lozano, próximo, luego Craig Smith. No este, sino el otro, hay más de uno. Buenas tardes, Silvia Lozano, yo trabajo en un refugio, he estado ahí 14 años, la preocupación que tengo con el abandono de pacientes, yo lo veo, traen pacientes, el hospital llama, no nos dicen la condición del paciente cuando llegan al refugio. Muchos no deberían estar ahí porque necesitan más cuidado. Hay personas que nos han traído con 2 piernas rotas. Hay una persona que dejaron fuera de la reja antes de que abramos. Y dice que los pacientes consienten, pero no le explican al paciente a dónde lo están dejando. Una vez que llegan al refugio, les dicen que los van a llevar a otro hospital y no es verdad. Los dejan a la vuelta de la manzana del refugio. Hay personas con su tanque de oxígeno que están esperando afuera, señoras en sillas de ruedas. Ha estado incrementando. Obtenemos más ayuda ahora, pero tenemos mucha preocupación de los pacientes que vienen y abandonan del hospital Greg Smith. Después, Brenda Wilson, buenos días, concejal. Hay más de uno. Mi nombre es Greg Smith, soy abogado en el Centro de Leyes, que es un proveedor de servicios impresos. Hemos estado trabajando estrechamente con la fiscalía en este asunto. Muchos hospitales han venido a la mesa y han hecho grandes cambios para terminar con esta práctica horrenda. Esto no ha acabado, esto es algo continuo que tenemos que continuar revisando. Estamos en apoyo de esta ordenanza, especialmente el consentimiento de clientes. Hay hospitales que están llevando a pacientes más de 40 millas a la zona del centro de Skid Row, y personas que nunca han estado ahí, que no conocen las circunstancias, y los ponen en peligro. Estamos apoyando esta ordenanza. Gracias. Brenda Wilson. Hay una tarjeta que viene para mi administrador del programa. Estamos de acuerdo que va a ser un minuto. Si puedo hablar por él también, ¿está bien? Ya empezó el reloj. Buenos días, señor miembro del consejo. Quiero compartir con ustedes, habiendo sido administradora por 15 años de un hospital, proveer servicios a la población, hemos estado alrededor como 20 años proporcionando servicios. Estamos viendo más y más clientes que están siendo abandonados, lo cual me molesta mucho. Este último año hemos visto más de 20. Yo personalmente, mi personal sabe, si alguien viene en la noche, llámeme. Yo personalmente me han llamado a la 1, 2 de la mañana.
el abogado me dijo, llámame cuando sea. Él también lo he tenido que despertar porque lo he llamado a él. La preocupación más grande que tengo es, esto tiene que parar. Ha estado incrementando más y más ocurrencias. Y más de 20, como 10 de estas, estamos tratando de mantener muchas de esas, como dijo mi administrador, nos dejan en la reja alrededor de la manzana. Si no pasa esta ordenanza, entonces va a empeorar. Y tenemos que estar conscientes. Es uno por persona, pero él me ha dado su tiempo. No podemos transferir minutos entre las personas. Podemos escucharlo a él. Lo que ya estaba hablando anteriormente, este es un asunto que está siendo impactado por los refugios en la comunidad de los desamparados. Nosotros estamos conscientes, somos los que experimentamos esto. Esta es una gran preocupación con todas las personas que proporcionan servicios en la comunidad. Hay muchas llamadas al 911 y esto ocurre durante la noche. Es muy difícil de llamar. Nosotros terminamos siendo la persona responsable por la condición médica y nosotros no tenemos los conocimientos, no somos una agencia con ese tipo de conocimiento. Debe ser un delito proponer a las personas en los refugios, no porque están desamparados. Debe de ser un crimen por abandonar a personas en un refugio, no porque sean desamparados, sino porque son seres humanos. Vamos a abrir la audiencia pública. Queremos reconocer a señora Perry, señor Cárdenas, Smith, el otro señor Smith y Alarcón. Después quedan mis comentarios. Quiero preguntarle a la fiscalía, al comandante Smith, que respondan directamente a los comentarios que ha hecho, que han hecho en representación del hospital, la Asociación de Hospitales, y la realidad de lo que él ha dicho. Por 2 años el Comité Ad Hoc de Personas Desamparadas ha estado trabajando en este asunto de desamparados en las ciudades. De personas desamparadas a través del Condado de Los Ángeles han venido a hablar con nosotros. Muchos los traen a nuestra ciudad sin el poder de decir no. Nosotros ya sabemos que la manera de parar esta puerta que entra y sale de hospitales es tener hospitales, mientras que yo tengo un número muy alto en mi distrito. Sabemos que no están construyendo viviendas en ningún otro lugar en el Condado de Los Ángeles. Desde el 2001 yo he observado un gran fenómeno en mi propio consejo del centro de Los Ángeles. Como hace 4 meses, cuando estábamos caminando frente a la reunión de la misión, yo vi con mis propios ojos cómo a un hombre lo tiraron de un taxi. Habían tubos que le salían del estómago, estaba con la ropa de la clínica. Le pregunté, ¿de dónde viene usted? Me dijo, de County USC. Le dije, ¿qué le pasó a usted? Me apuñalaron. ¿Y sabe usted por qué está acá? Y parecía que estaba desorientado, no sabía por qué lo habían dejado. Inmediatamente tuvo que recibir la asistencia de la misión de medianoche y tratar de regresarlo a una situación médica. Tenía tubos que salían de su estómago, no tenía ropa interior y estaba con la pijama del hospital. No había razón para que lo dejen. Yo lo he visto con mis propios ojos. Corrí al fiscal y le dije, no puedo creer que estén abandonando a un paciente frente a nuestros propios ojos. El policía estaba parado ahí en pleno día, lo abandonaron en la calle. Si alguien piensa que esta es una fantasía o que estamos inventando, no es así. Los pacientes los traen taxi, ambulancias o también de otras jurisdicciones. La misma policía de otras jurisdicciones, el comandante puede hablar de esto. Algunas de las identificaciones, sillas de ruedas, están confusos, sufren de demencia, tienen problemas de salud mental y los envían a Skid Row. Mientras que nosotros, más de 10 proveedores en todo el estado,
tienen demasiadas personas y también los refugios tienen demasiadas personas. Nosotros no podemos ser la solución principal. Yo creo que vamos a tener un gran impacto de desamparados ahí, si es que no construyen vivienda, pero vemos un incremento de desamparados. Ha llegado a una proporción de crisis y, como mencionó Carol Reyes, nosotros tenemos suerte, si es que tuvimos suerte que pudimos grabar esto, porque esta persona tenía demencia y neumonía, necesitaba que lo hospitalicen. Y pasó un mes antes de que la pongan en una vivienda adecuada. Este era uno de los casos de abandono. Estaba en una condición sin consentimiento, la llevan a Skid Row. Muchos de estos pacientes, yo he visto con mis propios ojos cómo abandonan a alguien, he escuchado historias. No hay suficiente espacio en Skid Row. En el 2006 votaron conmigo para apoyar SB 75, que prohibía a los hospitales, a hospitales psiquiátricos o hospitales especiales, de transportar a pacientes sin consentimiento. Pasó y el gobernador la prohibió en el 2007. Este es un testamento del poder. Tenemos un hospital en Sacramento, espero que eso no sea el caso acá. La práctica de abandonar a un paciente continúa hasta el día de hoy. Nuestro comité ha trabajado con la fiscalía para tratar este asunto. Quiero que consten actas claramente que, a menos que la ciudad haga algo y exija que a los desamparados se les trate de manera humana y que se trate, que haya una acción orientada, nada va a cambiar en el abandono, y el abandono de pacientes va a continuar. Yo le he pedido ayuda al condado de Los Ángeles por varios años para que traten los asuntos relacionados con salud y salud mental de los desamparados. No me sorprende, el liderazgo del condado ha identificado fondos para servicios para los desamparados, pero hay mucho dinero, mucho dinero para desamparados se deja en una mesa sin utilizarlos, hasta esperar para un gran proyecto. El condado de Los Ángeles tiene casi 20 millones de dólares en dinero que no ha gastado para servicios de desamparados. La respuesta a la crisis de los desamparados ha sido, la respuesta es muy lenta desde el 2005. Y tenemos nosotros una ciudad que es la capital de desamparados en el país. Los hospitales deben ayudar. Kaiser Permanente debe estar de acuerdo en apoyar esta ordenanza. Si Kaiser lo puede hacer, yo no sé por qué otros hospitales no lo pueden hacer. Yo creo que pueden ellos darle de alta a los pacientes desamparados al mismo nivel que otros pacientes, de manera humana. Es hora de cambiar esta práctica que está sucediendo mucho en esta región. Los hospitales tienen que tener un consentimiento escrito del paciente antes de darles de alta. Si no hacen esto, podrían, yo sé la palabra apocalíptica que hemos usado en el comienzo, a los cabildos, los que están cabildeando por los hospitales, la palabra es podría. Nos da unos cuantos dientes más para causar que los hospitales sean responsables de las personas que tienen enfermedad mental. Y caso de delito menor, que quiere volver a apretar su botón. Sí, voy a apretar el botón para abrir, hablar un poquito más. Esta es una conducta adecuada. Voy a apretarlo nuevamente, señor Cárdenas. Señor Smith, Alarcón, Lavanch, vamos a rezar a la señora Perry para cerrar. ¿Cuántos casos hemos visto formalmente en la ciudad de Los Ángeles ahora último? Tenemos un número para el último año, 2, 3 años. Especialista de litigación criminal. La fiscalía formalmente ha abierto investigación de pacientes desamparados que los han dejado hace 2 años. Durante este periodo hemos abierto investigaciones de más de 60 casos. Esto significa que era un informe creíble debido a la dificultad de enjuiciar. Debido a las leyes, hemos presentado 3 casos civiles.
uno de estos se acordó con Kaiser y fue un caso criminal. Dos casos, uno que involucraba a la iglesia presbiteriana, dejaron a una persona parapléjica en... Esto incluye a la Hospital Metodista de Arcadia. También tenemos una investigación abierta que podría resultar en ya sea cargos criminales o acción civil. Cuando tenemos casos en la ciudad de Los Ángeles, los mandamos a otra jurisdicción o jurisdicción estatal. Ninguna otra jurisdicción ha indicado ningún interés en tomar acción. En el caso del señor Olvera, el señor parapléjico, derivamos el caso a la oficina de la fiscalía para una ya sea demanda criminal, y debido a la dificultad de demandar bajo la ley existente, no se podía presentar cargos criminales y lo hicieron como caso civil. Si un paciente está en el hospital y el hospital considera que esta persona está dada de alta, ¿y qué pasa si el paciente dice no quiero ir, yo me quiero quedar acá? Primero, no hemos tenido una experiencia como esta, pero esto es algo que tiene que tratar la administración del hospital. Si ellos ya están listos para que se les dé de alta, pero hay algún problema debido a su condición mental, entonces esto puede tratarse a través de un tutor, alguien que sea representante. En algún momento, me imagino, no puedo dar una opinión legal acerca de esto, sería traspasar, pero este no es el problema que hemos tenido. ¿Cuál es el problema que estamos tratando de tratar con esta ordenanza? El problema es, estamos en un hospital, lo que estamos tratando de tratar son las prácticas de abandonar a los pacientes, que es una situación donde el hospital no quiere tratar a una persona desamparada, no quiere que esta persona regrese al hospital. Y escoge transportar a esta persona, no a la residencia, y la ordenanza especifica residencia de la persona, sino llevárselos lejos. Por eso que los dejan en Skid Row en muchos casos. Como dijo Andy Bales, los transportan 20, 30, 40 millas en caso reciente, más de 40 millas desde Orange County a un lugar donde era peligrosa, donde no tenían experiencia ni esperanza de regresar, donde ellos previamente habían vivido, o su área, no era ni su área, ni habían vivido ahí, tenían dificultad de regresar. En algunos casos, estas personas que han sido abandonadas, tienen hasta seguro, no seguro, pero tienen derecho a recibir beneficios. No es necesariamente acerca del dinero, se trata de que no quieren tratar a estas personas ni lidiar con ellas. Usted ha dicho algo interesante. Usted ha dicho el abandono de personas sin techo, desamparadas, que les dan de alta. Yo pensé que una persona sin techo, desamparada, el hecho que se le llama desamparada sin techo es porque no tiene un lugar donde vivir, es correcto. Hemos tratado esto en la ordenanza donde específicamente definimos lo que es la residencia de un paciente en el caso de una persona sin techo. Lo que estamos tratando de hacer es evitar el problema donde lleven a una persona donde no quiere ir o sin su consentimiento escrito. Todo el mundo reconoce que muchas personas pueden sufrir de enfermedad mental, y es cuando desarrollamos el protocolo con Kaiser, que ellos están cumpliendo en el acuerdo de Kaiser. Tenemos al juez y al fiscal que están monitoreando la prohibición. En este caso han proporcionado capacitación al personal. Hay información estadística que se ha recopilado, y en esta capacitación Kaiser y todos los locales
en el condado no han tenido problemas ni se ha presentado ningún problema con el abandono de clientes, como dijo la concejal Perry, están apoyando esta ordenanza. Algunos de los hospitales podemos darle ya sea guía de lo que pueden hacer en esta situación para tratar de desarrollar este protocolo. Nosotros creemos que esta ordenanza podría servir para alentarlos a que adopten el protocolo, proporcionen capacitación adecuada, eliminen el problema para siempre. Esto ha estado sucediendo por décadas. Con esta ordenanza eliminaría el problema. No puedo garantizar esto, pero va a darle a los hospitales algo que no tienen actualmente en la ley actual, que son valores. Es una ordenanza simple, indica reglamentos simples que pueden ser fácilmente seguidos y les da los valores necesarios acerca de lo que no pueden hacer. ¿Cuánto diálogo ha sucedido más allá de Kaiser? ¿Cuántos hospitales o asociaciones de hospitales han aportado información a este documento? Hemos tenido muy poco diálogo con la Asociación de Hospitales del Sur de California, porque claramente nos hemos reunido al principio con ellos cuando comenzó a suceder este problema. Abrimos la investigación y nos dimos cuenta que no respondían, que no tomaban posiciones que no eran ciertas. Y la propaganda es falsa, que esto va a llevar al cierre de hospitales. Después que nos reunimos con ellos por primera vez, hicimos propuestas, regresaron y nos dijeron: no podemos hablar en representación de los hospitales. Nosotros hemos lidiado con una docena de hospitales y con peritos que hemos consultado con ellos, desarrollado un protocolo en base al acuerdo de Kaiser, que es algo moderno. Hemos tenido experiencia, Kaiser ha tenido experiencia utilizando esto, y no hemos tenido ningún incidente, ningún asunto que se haya presentado que hemos tenido que lidiar. Ha trabajado muy bien con el aliento de esta ordenanza y castigo criminal de delitos menores hasta un reclamo de $5,000 y 3 años de prueba. Esto va a disminuir. ¿Y cómo puede poner un hospital en periodo de prueba? Es como una prohibición, es un mandato judicial. Es como una corporación que se le ordena que haga algo, por ejemplo, cumplir. Usted está hablando de un hospital en prueba, sí, la organización. Y van a tener sanciones, impactos que tienen que seguir específicamente. Se les podría ordenar a cumplir con ciertos términos y condiciones, y tal igual como uno lo hace con un individuo para evitar que esto vuelva a suceder. Yo espero que la fiscalía y el comandante Smith, esperamos que tengamos que enjuiciar a ningún hospital bajo esta ordenanza. Yo pienso que esto va a dar el aviso adecuado necesario para prevenir que estos hospitales se involucren en este tipo de conducta. Espero que no lleguemos al punto donde tengamos que acusar a un hospital de esto, pero necesitamos aplicar ya sea multas criminales ante un juez superior para imponer ya sea términos y condiciones, ponerlos en prueba al personal y al hospital si es necesario. Si el hospital tiene un delito menor en su récord, en sus antecedentes, ¿va a impactar esto a que pierdan Medicare o Medicaid su elegibilidad? No en base a los reglamentos aplicables que se encuentran en el título 42 de reglamentos federales. En 1001.101, cuando hemos revisado esto, ninguna previsión específica para exclusión aparece en aplicar a una condena por incumplir una ordenanza local, municipal. Aplican para condena de ley federal o estatal o ofensa
criminal, pero no para una ordenanza local. Parte de la confusión que he comenzado a escuchar, si recuerdan, esto propone la ley estatal pasada al Senado, la Asamblea, y fue prohibida por el gobernador. ¿Pasó como ley estatal? Sí. Si hubiera pasado, hubiera sido una exclusión, como dijo el señor Lott. Pero cuando hablamos de una ordenanza municipal, no está incluida en las ofensas que pueden llegar a exclusión. Ha habido confusión, comprendo por qué, debido a la historia de este proyecto de ley, pero hay una ley estatal en los libros, es el de seguridad 12.22.2. Es transportar ya sea a clientes cruzando la línea del estado, exponer a hospitales de condena puede llevar a una exclusión, pero esta ordenanza no haría eso. Concejal Perry, no sé si esto está incluido en el proceso, pero yo quisiera ver si podemos presentar un informe al Consejo en 3-6 meses para ver cómo se está implementando, qué impacto podemos delinear de las actividades. Además de esto, en los próximos 12 meses yo quisiera ver si podemos volvernos a reunir con personas que nos puedan dar aportación de cómo sienten que los están impactando, ya sea si son refugios, hospitales, lo que sea, para poder obtener información de sus sentimientos y qué piensan del funcionamiento de la ordenanza. Yo estoy dispuesta a apoyar esto. Estoy segura que en base a la conducta de Kaiser permanente, estaría más que contenta de regresar a reportar a este gran y hablar de ese socio que está trabajando con nosotros. Este es un modelo que podría ser utilizado con otros hospitales. Señor Smith, es el próximo, luego el señor Alarcón, muchas gracias. Antes que nada, si la concejal Perry dice que necesitamos esto y el comandante Smith dice que lo necesitamos, tiene mi voto. Sin embargo, tengo preocupaciones, señor Cárdenas. Tengo una carta de la supervisora Yvonne Burke que dice que el gobierno federal va a parar de hacer pagos si es que hay incumplimiento. Quiero preguntarle a la señora Perry, uno debe poner en el archivo como instrucción separada una carta por escrito que clarifique este asunto. Si vienen y dicen hay un problema y tenemos que volver a tratar el asunto, entonces el hospital tiene que litigar con Medicare. Necesito documentación en el archivo. Segundo, esto es para usted, comandante. Como oficial de policía, la preocupación que tengo, mi única preocupación que realmente tengo, es de la incapacidad de una persona de firmar un documento cuando no tienen la capacidad mental, no comprenden lo que están firmando. Usted y yo sabemos que en el asunto de dar de alta de un hospital, las personas que tienen problemas de abuso de drogas o que son incompetentes o no tienen capacidad cognitiva, personas de tercera edad que tienen demencia o están desorientadas, realmente no comprenden lo que están firmando. Les dan muchos papeles, les dice que firmen y se los llevan, ellos van a firmar porque no saben nada mejor. Estoy preocupada acerca de la cláusula que dice aquí que las personas tienen que firmar un documento indicando que los van a llevar a un emplazamiento que no es su hogar. Las personas de Skid Row, ¿cómo esta ordenanza, este lenguaje afecta y cómo estamos protegiéndolos? Estamos forzándolos, ya que no saben nada mejor, por personas sin escrúpulos. Están siendo forzados por personas sin escrúpulos. La parte específica de la pregunta, lo que vemos en Skid Row, hay personas desamparadas que tienen problemas mentales, y las personas de la misión de medianoche, de la misión de... pueden ayudar a personas con problemas de salud mental. El problema es cuando no hay conexión con la misión. Cuando tiene una trabajadora social o que se reúne con la persona en la puerta. Hay misiones que tratan personas con problemas de salud mental todos los días. El problema es cuando no hay esa conexión.
en el protocolo que hemos desarrollado como parte del acuerdo con Kaiser, específicamente tratamos el problema con Kaiser y llegamos a un gráfico de examen adecuado y plan de dar de alta para tratar esto. Pero si una persona está completamente discapacitada mentalmente, podría retenerlo bajo 51-51 o tener un tutor o conservadores en este tipo de situación. Muchos hospitales no saben de esto, de la naturaleza sin escrúpulos de esto. En muchos casos no ha sido el personal, realmente ha sido la política de la administración del hospital de capacitar al personal. No han capacitado al hospital con respecto al procedimiento para dar de alta. En el caso de Kaiser, ellos han puesto un programa de capacitación que están disponibles a compartir con otros hospitales. Esto va a eliminar mucho de los problemas. Lo que necesitamos es eliminar potencialmente las convicciones criminales para que la administración se mueva hacia esa dirección, para que todos trabajen juntos. Yo no pienso que el personal de los hospitales disfrute o quiera enviar a las personas a la calle para que sean cargo de sí mismos. La ley cambia la actitud de muchas personas. Lo que espero es, conforme hagamos esto, vamos a indicarle a las personas el protocolo de Kaiser, que tienen una opción de qué manera lo pueden hacer. Pueden transferirlos del hospital a la jurisdicción de condado. Sí, señor, lo hemos estado haciendo desde que pusimos los protocolos, pero sabemos, hemos estado en seminarios y ellos no han apoyado el protocolo en la forma que le hemos propuesto, y pensamos que este tipo va a empezar a que la pelota ruede. Hemos hecho lo que podemos hacer, pero claramente hay algo que falta. Necesitamos más para poder hacer esto. Estamos hablando de una sección muy corta de hospitales que están haciendo esto, los hospitales del condado. Es el último recurso, ha sido terrífico, es excelente de tomar a estas personas. Cuando nosotros los hemos identificado, no tenemos problema con el hospital del condado, nos han ayudado mucho, han proporcionado un lugar para poder llevar a estas personas que han sido, ya sea, les han dado de alta sin haber completado su cuidado. Hemos investigado los casos, la fiscalía puede tratar esto más detalladamente si tiene más preguntas. Gracias por clarificar este asunto. Quiero clarificar este asunto porque yo tenía muchas preocupaciones. Tal vez pensé que no teníamos suficientes dientes para que esto funcione. Señora Alarcón. Gracias. Antes que nada, quiero darle mi agradecimiento a la concejal Perry, a la fiscalía, por haber venido y por algo que pienso que es una manera de tratar esto con justicia. Cualquier persona que abandona a un paciente, no tengo yo ningún tipo de consideración. Esas personas también deberían ser abandonadas también en Siberia, en algún lugar, para que sepan que siente uno. Es difícil poder equilibrar todo esto. Un delito menor tiene que encontrar uno la intención de la persona para que sea un delito menor. No en esta ordenanza. Por eso es que limitamos la operación al hospital y no a la persona individual. Estamos tratando de tratar un concepto. ¿Cuáles son los hechos que nos llevarían a una convicción? Lo que el hospital no puede hacer, y situación de abandono donde el hospital
donde el hospital no los toma. Ambulancia, a veces son servicios de van que pertenecen al hospital. Podemos hacer un seguimiento, también taxis. Dígame en general, ¿cómo llega al punto donde habría una convicción? El hospital tiene que hacer que transporten a esta persona a algún lugar. A la persona a domicilio o a un lugar donde la persona da como su lugar de vivienda. Entonces, un empleado va y deja a alguien sin que el hospital sepa. Si esta persona está actuando dentro del ámbito, dentro del ámbito del deber de esta persona, y no ha obtenido un consentimiento escrito y decide ir a abandonar a alguien, el hospital va a ser responsable por las acciones de esta persona. ¿Puede usted cumplir con todos los estándares de dar de alta y aún así hacer que alguien vaya y abandone a un paciente? Si les dan si la planificación para darles de alta es correcta y aplican las otras leyes, no deberían tener ningún problema. Todos los hospitales lo que tienen que hacer es estar de acuerdo con su política de darles de alta y deben de seguirlo. Y van a tener el poder, y el seguimiento es la gran parte, porque estamos hablando de las vidas de las personas, y en un caso puedes poner al hospital a un juicio. Esto solamente están tratando de llegar al punto donde los hospitales realmente están tratando de deshacerse del paciente, lo que recientemente nos hemos dado cuenta, como dijo el reverendo Bells. Los hospitales sin escrúpulos se han vuelto más inteligentes. Ya no están abandonando a las personas frente a la puerta principal, sino a una cuadra, alrededor de la cuadra, en Hollywood, en otros lugares donde no tenemos la capacidad de supervisar. Y francamente se está convirtiendo en, ya sea como si dejaran basura ilegal en la calle sin testigos, y por eso es tan difícil investigar y demandar en estos casos. Botar la basura ilegalmente, esta es una ofensa. ¿Y abandonar a los clientes es ilegal? No, hemos utilizado una variedad de estatutos. Tal vez nos han acusado de estirarlos, pero depende del poner en peligro a un adulto, prisión falsa, competición injusta. Como le digo, cada vez es más difícil poder ya sea tener un tipo de caso como esto, porque cada vez son más inteligentes. Yo pienso que lo que usted está proponiendo vale el riesgo, sea cual sea el riesgo. Es un riesgo, pero es un riesgo mayor poner, abandonar a alguien en las calles de Los Ángeles, especialmente cuando están desorientadas y no en la mejor condición de salud. Debemos de regresar, pensar, revisar esto en un año, tomar responsabilidad. Y si no actuamos, contribuye a la responsabilidad, a la falla de la sociedad. Quiero agradecerle por traer esto de regreso, por su trabajo en esto. Es buen trabajo y espero que podamos crear una ciudad de Los Ángeles que tenga más compasión. Gracias, señor Labonge. Para que consten actas, todas las personas en esta mesa son de la Fiscalía, del Departamento de Policía. ¿Y dónde está el Departamento del Condado? El problema es que no creo que tengamos a la persona responsable aquí. En 1952, hace muchos años, construimos el edificio de City Hall Sur. En 1970 salimos
decimos el servicio de salud al condado. Ahí hay una CIA que falta, que es el condado de Los Ángeles. Tenemos aquí un representante del condado. Quiero, ¿estás acá? Solamente quiero escuchar del condado de Los Ángeles. Ella trabaja para el condado de Los Ángeles. ¿Tú trabajas para el condado de Los Ángeles, Quiero? Ella trabaja para el condado de Los Ángeles. Departamento de Servicio de Salud. Condado de Los Ángeles, para que consten acta miembros. Estos son empleados del condado de Los Ángeles. ¿Cuál es la posición del condado de Los Ángeles? El condado de Los Ángeles se opone a esta ordenanza. Es muy importante indicar, ya se ha dicho que el condado no hace esto, y la concejal ha indicado que hubo un caso reciente donde ella misma vio a un paciente que le dieron de alta de USC, del Centro Médico USC. Nosotros no sabemos nada de este caso. Nuestra colega es muy activa en el distrito, sea cual sea el caso. La Junta de Supervisores no creen en esta ordenanza en este momento, correcto. Miembros, quiero indicar que nosotros no somos la agencia involucrada en la salud de las personas de este condado. Hace muchos años le dimos al condado de Los Ángeles esto. La señora Hanna hace varios años, y no sé dónde está, pero ella solicitó especialmente que haya una persona que sea el enlace entre la ciudad y el condado, que sea el enlace. Nosotros tenemos 3.5 billones de dólares y ni siquiera hay un enlace, como sugirió la señora Han, y podría ayudar en este caso. Nosotros no sabemos todas las leyes completamente. Miembro, yo no puedo apoyar esto en este momento en base al hecho de que falta una CIA representante del condado. Yo aprecio la preocupación, especialmente la gran preocupación que se encuentra en el Distrito 9, corazón de Los Ángeles. El condado debe estar hombro a hombro con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rosendahl. Primero, yo quiero agradecer a Jan Perry por su liderazgo increíble en esto. Ella realmente le ha dado al clavo. Cuando a mí me eligieron, una de las razones que yo postulé fue de que estaba fastidiado ya con las personas desamparadas sin techo, pero nada se ha hecho. Jan Perry, Yeri Garcetti y yo hemos hablado acerca de la idea. Se creó el Comité de Personas Desamparadas, nada más de eso a nuestro nivel. Una de las razones que hicimos esto fue para la Proposición 63, que tiene cientos de millones de dólares que están en silos alrededor del Estado. Una porción de esto es de salud mental. Nosotros podemos obtener este dinero y gastar adecuadamente con vivienda y servicios de apoyo. Muchos de nosotros en nuestro distrito estamos tratando asuntos de personas desamparadas. Necesitamos una respuesta. Una de las cosas que yo pienso que es una de las peores es que los hospitales le den de alta a los pacientes y los dejen ahí en los centros de servicios en el centro de Los Ángeles. Tenemos problemas en nuestra sociedad. Es el gobierno federal, no solamente nosotros, estamos en el medio de este problema donde no estamos apoyando. Yo estoy 100% a favor de este momento de hacer una línea en la arena y decir suficiente, suficiente, no más abandono de pacientes. Si el condado quiere unirse con nosotros, puede hacerlo, pero el liderazgo es en este momento. Debemos de tomar la acción en este momento, establecer un procedimiento que todos los hospitales estén alertas, que lo que tienen que hacer cuando llega la trabajadora social para darle de alta, alguien tiene que ver a dónde va a ir, con quién podemos conectarlo. Las agencias de servicio social deben
deben de tomar cargo. Nadie debe ser, ya sea dado de alta con un pañal, con un IV. Esto es algo terrible. Lo que debemos de hacer es poner a todas las personas bajo aviso. Cuanto más aprecio a las personas, a mi amigo que lo conozco 20, 30 años, un gran persona, es un momento que esta industria le dé al clavo y tenga una estrategia para ver por qué tenemos los hospitales y conectarlos con servicios cuando les den de alta. Si no los pueden conectar, entonces deben mantenerlos en el hospital hasta que estas personas no las deben dejar abandonadas en la calle. Es absurdo. Esto pone un aviso que Los Ángeles muestra el liderazgo. Hemos estado tratando esto por 2 años. El otro día, las personas que trabajan en las calles, para mí es muy claro que tenemos que trazar una línea. Muchas gracias, Jan Perry, por tu liderazgo. Gracias. Señora Grove. Gracias, señor San. Yo quería pararme y apoyar a los comentarios de la señora Perry de este asunto que está ante nosotros y las personas que están acá. No hay nada peor, una situación donde alguien lo abandonan en la comunidad, y ahora, como dicen, cada día los hospitales están más inteligentes, los dejan a la vuelta de la manzana. Comprendemos que es difícil, los asuntos de los desamparados no es un asunto fácil. Alguien que estaba en la calle, que tiene que encontrar un lugar. Ahora estas personas se han convertido en trabajadores sociales debido a las cámaras, y estas cámaras prueban que está sucediendo, donde los sheriffs abandonan a las personas y también vienen de otras comunidades. Santa Clarita viene a dejar a las personas al Valle de San Fernando porque no han podido encontrar un refugio para ellos. Esto es un asunto muy crítico. Nadie debería de tirarle la carga a otra persona. Todos deben de tener responsabilidad. Esto es lo que indica la ordenanza, responsabilidad. Las personas deben hacer esto. Nosotros enjuiciamos al condado cuando trabajaba para el alcalde hace años, en los 90s o en los 80s. Debe haber una asociación, tiene que haber un rol que tenga el condado. A pesar de que no tenemos la responsabilidad de salud, estamos forzados a hacerlo. Y toda la razón de esto es que la señora Pérez estuvo en la ciudad en este momento, tuvimos que enjuiciar. Esto es lo que hace la ordenanza para obtener la atención de estas personas que están abandonando pacientes en nuestro condado, en nuestra ciudad. La Junta de Supervisores también tiene que lidiar con esto, porque esto es inhumano cuando se abandona a estas personas cuando no tienen ningún lugar donde ir. Hemos visto los casos que han sido grabados en la cámara, pero todavía no hemos visto los peores escenarios. Las personas que han testificado el día de hoy, que son los recipientes de esto, es momento que las personas se paren y digan: no vamos a aceptar esto más. Tenemos que de personas que no tienen voz. Como usted escribe, responde a las preguntas. Hay maneras de trabajar con los hospitales para tratar estos asuntos, pero todavía va a suceder. Y a menos que no tengamos esta ordenanza y una ley, y hagamos cumplir esta ley, yo quiero pararme y respaldar a la señora Perry. Yo apoyo esto a la Fiscalía, Departamento de Policía. Si no estuviera pasando, no tendríamos que hacer esto. Si los hospitales no quieren trabajar con nosotros para tratar este asunto, ni el condado quiere tratar, vamos a hacerlo. Pero decir no es el momento, no, este es el momento para las personas que han sido abandonadas. Yo apoyo mucho esta ordenanza el día de hoy. Señor Lavanche, yo no estoy de acuerdo con el tiempo, porque yo creo que los hospitales también tienen crisis. No quiero que cierren las puertas a nadie. No lo veo. Debido a que ahí falta una silla. Señor Rosendahl, he escuchado lo que ha dicho, lo aprecio. Cuando el señor Wise habla con pasión acerca de programas de seguridad con las agencias del condado, también necesitamos esto acá con respecto al Departamento de Salud. Yo tengo una pregunta para la mesa acerca de estos asuntos. ¿Cuál es la diferencia entre una multa administrativa y una multa criminal? Por ejemplo, usted es el administrador del hospital. Póngase usted en el rol del administrador del hospital.
que hace que alguien lleve a alguien en un van y abandone a un paciente en un lugar. La multa administrativa no sirve para tomar tanto proceso y procedimiento para imponerlo como una demanda criminal, y no va a tener el mismo efecto. Quiero preguntar una pregunta. El Estado tiene la capacidad de imponer una multa administrativa, y esto por eso, pero a todos ya se les ha dado multa administrativa. Yo no estoy consciente de ninguna situación debido a que son casos muy difíciles de probar bajo los estándares normales, y como dijo la concejal Grew, es una situación donde cada vez se ponen más inteligentes y es más difícil y difícil de probar. Las leyes actuales no son suficientes. El propósito que tenemos es evitar que esto suceda, no enjuiciar. Necesitamos algo que evite estas demandas criminales. Nunca he presentado un caso como esto, pero una vez que existe el potencial, Earl Thomas de nuestra oficina, yo respeto mucho a Earl Thomas y también a usted, ¿no? Merece mucho más. Estar con la oficina de la fiscalía por 28 años y él ha estado ha indicado que cuando él ha sido deputy chief esto ha estado sucediendo todo el tiempo. La única manera que tenemos para que esto pare es como una ordenanza como la que estamos proponiendo. Muchas gracias, señor Wieser. Muchas gracias, ya se ha dicho bastante. Pero yo tengo una pregunta muy simple. No estoy segura si se ha discutido desde que la fiscalía ha presentado dos acciones contra los hospitales que han estado abandonando. ¿Ha disminuido la cantidad de pacientes que abandonan? Lo que vemos después de que se presenta uno de estos casos y la publicidad alrededor, parece que no hay incidentes, pero ahora han pasado los meses y uno comienza a verlo debido a que los hospitales ahora están más inteligentes y ahora es mucho más difícil de validar los informes. Recientemente hemos visto en los informes un incremento y esto se debe a que no ha habido ninguna acción por un año. Como un año fue que presentamos lo del hospital presbiteriano. Concejal Wilson, la última acción que presentamos, que la fiscalía presentó contra la presbiteriana o metodista de Arcadia, fue como hace un año. Hay otros asuntos de abandono de paciente que todavía estamos investigando. ¿Y cuáles fueron los cargos? Los cargos, nosotros presentamos una acción civil como la ley de competencia injusta, que nos permite utilizar otras leyes, incumplimientos, el peligro de una persona adulta. Leyes federales tienen que ver con personas desamparadas que las han dado de alta. Es una acción civil que solamente va a resultar en una prohibición en multas civiles, como dijo el concejal Lavanche, administrativas. Pero en la opinión de la fiscalía, esto habría posibilidad de un cargo criminal o un efecto más potencial en los hospitales. ¿Qué haría usted si es un abandono del departamento del sheriff? Esto no estaría cubierta por la ordenanza, porque esta ordenanza solamente tiene que ver con hospitales y eso y también tendríamos que tratar ese otro asunto. Además del efecto que usted piensa que va a tener, ¿qué más puede lograr? Yo pienso que hay otro propósito también. Es una guía clara a los hospitales para saber lo que pueden y no pueden hacer si deciden transportar a alguien. No pueden llevar a esta persona a otra persona como Skid Row. En el caso de una persona sin techo, no pueden utilizar la misión como su dirección, ni tampoco llevarlos al refugio.
En este momento no hay protocolo de cómo su oficina, el Departamento de Policía de Los Ángeles o la ciudad o los hospitales para saber cómo, dónde colocar a estos individuos. No hay comunicación, ¿verdad? En el caso de Kaiser hay protocolos muy detallados, creemos que es un modelo. Hay una prohibición que está siendo supervisada por un árbitro que ha sido juez anteriormente, y trabajamos con hospitales individuales. El problema es que no está siendo apoyado. Queremos ser socios, pero ellos toman una tarea diferente. Yo represento porción de Skid Row. Cuando yo primero escuché el abandono de pacientes en Skid Row, pensé que los mensajes habían obtenido el mensaje, pero uno observa las noticias nuevamente y vuelve a ver el mismo caso nuevamente. Había uno de mis constituyentes de Highland Park, no hablaba inglés, terminó en Skid Row. Las personas pensaron que no se podía comunicar con las personas que estaba tratando de llevarlo a su casa. No sabía dónde vivía, tenía dirección, pero no sabía dónde vivía. Tenía una familia, no era una persona sin techo. Terminó en Skid Row. Es ridículo. Esto nos va a dar una herramienta adicional para enviar un mensaje de que esto no se puede aceptar. Además de esto, podemos sentarnos con ellos y decir, tenemos algo que este consejo nos permite hacer. Debemos sentarnos y desarrollar comunicación. Ahora que la ciudad está tomando un rol en el problema de abandono de pacientes en Skid Row, esto puede suceder no solamente a las personas sin techo, puede suceder a cualquier persona, tan solo por falta de comunicación, simplemente porque las personas mayores no saben o no pueden recordar dónde viven ni quiénes son sus miembros de su familia. Tienen que darnos la herramienta para continuar hablando acerca del abandono de pacientes en Skid Row. Señor Sain, la fiscalía, una persona puede estar sin techo y puede terminar en un hospital. Esta persona no tiene residencias. ¿Hay algún protocolo de lo que el hospital debe de hacer antes de darle de alta a esta persona si nadie lo va a venir a recoger? Hay guías generales y leyes estatales de lo que debe hacer el hospital antes de darle de alta al paciente, pero no creemos que los hospitales están siguiendo las directrices generales. Hemos desarrollado un protocolo con Kaiser y que esto les va a dar más directrices a los hospitales. Cuando usted menciona a Kaiser, estos son, va a aplicar a cualquier hospital que esté localizado dentro de la ciudad de Los Ángeles o que escoge abandonar a un paciente en el hospital de Los Ángeles. Puede ser un hospital fuera de la ciudad, del condado, del estado, si es que trae a una persona dentro de nuestra jurisdicción. Podemos nosotros demandar a esta organización. Y ya hay un protocolo para la persona que ha sido hospitalizada y no tiene a un familiar cercano. Yo no creo que esto da al hospital esta claridad, pero los protocolos que hemos desarrollado con Kaiser, que no son leyes, pero son directrices que hemos desarrollado con Kaiser, esperamos que sea un modelo para otro hospital. Ellos tienen directrices muy claras de cómo lidiar con este asunto y da al hospital diferentes opciones. Sea otro hospital o no, esto va a aplicar a todos. Lo que significa que nadie va a abandonar a un paciente en la ciudad de Los Ángeles. Y si los abandonan a un paciente en la ciudad de Los Ángeles, hay una ley en el condado similar a esta. Nosotros somos únicos en esto. Hay una ley estatal que indica que es ilegal ir a abandonar a un paciente fuera de los límites del condado. No hay nada estatal que convierta esto ilegal, que convierta esta práctica ilegal dentro del condado. Esto es una protección para todos en la ciudad, para que no se traiga
para no permitir que alguien fuera del condado venga y abandone a la persona sin que esta persona haya aceptado esto. La involucración del condado, siempre y cuando vengan a abandonarlos en la ciudad, calles de la ciudad, si el condado quiere involucrarse, les damos la bienvenida, pero con respecto a proteger a las personas de la ciudad de Los Ángeles, es lo que está haciendo la señora Perry y este comandante de policía, teniente que ha estado lidiando con estos asuntos. Esto tiene que ver con la población del sur de California. Felicitaciones, tienen mi voto. Y espero que no tengamos que demandar hacer cumplir esto a nadie. $30,000 debería ser suficiente para impedir que abandonen a personas en la calle. Jan, felicitaciones. Es un esfuerzo humano proteger a todas estas personas. Gracias, señor Sain. Señora Hanna, sigue el señor Lavage, Cárdenas y Perry. Le agradezco. Yo quiero pararme junto con usted, señora Perry, en esta ordenanza. Es muy impresionante. Tenemos a la fiscalía y Andy Smith, que es una persona muy creíble cuando se trata de asuntos de Skid Row. Y yo pienso que lo que está sucediendo es lo que todos hemos estado diciendo. Tenemos que hacer algo. Esto parece que es la herramienta que necesitamos para prevenir esto. Espero que sea un mapa. Esperamos que los hospitales comiencen a trabajar con sus pólizas. Y al tener una nueva serie de discusiones con el personal acerca de cómo vamos a hacer esto, tal vez pueda resolver el problema. Pero uno de los asuntos más importantes que presentó Tom Lavange es la relación entre la ciudad y el condado. Yo pienso que es crítico que nosotros tengamos una mejor relación laboral con el condado, particularmente con el sistema de servicios médicos. Nosotros sabemos que el sistema de servicios médicos está en crisis en muchos aspectos. No puedo yo quedarme acá sentada y escuchar esta discusión acerca de las políticas cuando yo represento una comunidad que ni siquiera tiene un hospital. El hospital Martin Luther King Jr. cerró y ni siquiera abierto. Espero que tomen la energía y no luchen contra esta ordenanza, poner la energía para reabrir hospitales que se necesitan desesperadamente en la comunidad de Watts. Lo que yo quiero decir es la idea de que una persona de la ciudad de Los Ángeles sea nuestro enlace de salud con el condado es crítico, es importante en muchos asuntos, no solamente en este, pero ¿cómo el condado dispensa servicio de salud a las personas que representamos? No es el condado contra la ciudad, todos representamos a las mismas personas. Es nuestra obligación proteger su salud, su seguridad, así como del condado. Vamos a utilizar esto como oportunidad para tener una mejor relación laboral con el condado. Yo sé que es muy difícil, con el déficit del presupuesto tal vez no suceda en este ciclo, pero sería importante tener una persona que nos represente en la ciudad de Los Ángeles y trabaje más en las soluciones de los problemas que compartimos equitativamente. Muchas gracias. Yo pienso que fue Greg Smith quien dijo que la fiscalía, el departamento de policía de Los Ángeles y Jan Perry quiere esto. Absolutamente lo vamos a apoyar, es lo que necesitamos, tener una mejor relación con el condado. Señor Lavange, el señor Cárdenas, solamente quiero agradecer al señor Thomas por todos sus años de servicio. Aprecio esto, que trabaja con esa pasión, y al señor Turner, el calladito del departamento de la fiscalía. Quiero agradecer al señor Smith. Yo creo en gobierno, como todos ustedes creen y ven. Y el éxito del comandante Smith con la combinación de la operación de Norwalk ha sido un asiento muy importante de seguridad nacional. Debería haber un modelo, diferente manera, que se utilice para este asunto. Somos una ciudad de 4 millones de personas, de 5 millas cuadradas.
5.000 millas cuadradas. Las personas toman ventaja de una gran ciudad. La señora Perry ha descrito que estamos hablando de una gran desilusión de ver si esto no sucede. Apreciamos la gobernanza de la señora Perry. Y yo estoy votando por el asiento que falta, señor Cárdenas. Yo quisiera clarificar algo. Kaiser permanente. Se mencionó el hospital Kaiser permanente anteriormente. La pregunta que tengo es cómo Kaiser, qué acuerdo tiene con la ciudad y está trabajando mejor con Kaiser. Quiero aclarar, cuando se trata de la ordenanza, ¿Kaiser está apoyando esta ordenanza? Pienso que sí, pero ¿hay alguien aquí de Kaiser que oficialmente pueda decir en representación de Kaiser? Porque a mí me dijeron hace un poco que Kaiser no apoyaba esta ordenanza. Nosotros sabemos que la Asociación de Hospitales está muy fastidiada y dicen que yo he mentido acerca de esto. Yo le voy a pedir al señor Isaac que explique las circunstancias legales bajo las cuales Kaiser está de acuerdo en apoyar la ordenanza, porque nosotros pensamos que están operando bajo una prohibición. Deje que explique el asunto legal. Carolyn Reyes es uno de los primeros casos. Vino de Kaiser, de Bellflower. Fueron uno de los primeros que estuvieron en récord. Yo no necesito mentir acerca de esto. Yo no necesito mentir acerca de nada. Cualquier persona que tenga duda de mi credibilidad, si estoy mintiendo o no, realmente tiene que parar. Estamos hablando de vidas humanas. Señora Perry, gracias por la clarificación. Cuando la persona me lo mencionó a mí, esta persona, entonces seguramente se lo mencionó a alguien más en este círculo. El señor Isaac puede explicar los asuntos legales. El punto que me indicaron no fue acerca de la asociación, sino acerca de Kaiser específicamente y de la ordenanza. Estoy muy contento de saber que las cosas están trabajando bien con Kaiser cuando se trata del acuerdo y de comprender el diálogo con Kaiser. Es maravilloso. Necesitamos ver este tipo de diálogo con muchos otros hospitales. Tal vez este diálogo no está sucediendo con el personal de la ciudad para que las personas puedan unir sus mentes. Ambas mentes deben estar listas a unirse. Y comprendo cómo algunos hospitales se pueden resistir. Específicamente Kaiser. Kaiser no ha venido en actas a apoyar esta ordenanza. Quiero aclarar, no estoy diciendo si les gusta o no, pero hay una diferencia entre una organización oficialmente decir en actas, aquí hay una carta, lo apoyamos, nos encanta, nos gusta. Quiero aclarar esto. Segundo, cuando regresamos al asunto de la ley de prescripción, lo que yo comprendo es que hay un periódico que se llama Daily Journal que leen los abogados, y que el Daily Journal tiene cierto tipo de párrafo uno de los artículos indica que han habido como 4.400 incidentes que se han exitosamente demandado, procesado. La ley, ¿esto hace sentido para usted? No, es un periódico que leen los abogados, pero yo pienso que las estadísticas están incorrectas, el número no es correcto. La Fiscalía, la Ciudad de Los Ángeles, somos los primeros, yo pienso, unidad gubernamental, de actualmente acusar a un hospital por haber abandonado a un paciente en la calle y está utilizando leyes estatales, de la ley de competencia injusta que le da la Fiscalía autoridad para presentar una acción en representación de los residentes de California. Yo he visto un número de 4.400, pero eso tiene que ver el número de individuos clínicos u otros emplazamientos de servicios de salud que han sido excluidos de acuerdo a convicción, han sido excluidos de Medicare o Medical o Medicaid, de fondos, en base a acusaciones de violaciones criminales, no de abandono de pacientes. No, yo pienso, no estoy seguro, pero lo que yo pienso es que nada involucra abandono de pacientes, sino asuntos de salud.
a pesar, no son 4.400 casos de clientes que han sido abandonados, que exitosamente se han demandado, se han procesado. Yo pienso que muchos son individuos, doctores, que están siendo procesados por ya sea fraude. Yo no leo ese periódico y con todo respeto no creo todo lo que yo leo en los medios de comunicación, a menos que sea algo, un documento especializado. Pero por eso es que quería preguntarle a usted, porque seguramente usted tiene mucho más conocimiento que yo. Muchas gracias por responder a la pregunta. Gracias. Señora Perry. Gracias, señor presidente. Unas cuantas cosas que quiero aquí indicar. Recibí una carta el día de hoy del supervisor Berg, pero la Junta no está tomando una posición oficial en esto. El abogado Isaacs, gracias por clarificar esta situación tan agravante que... Y si de Kaiser, si es una prohibición o no, la única razón que estamos aquí es porque las personas han sido abandonadas en la calle y estos son hechos. El comité de ad hoc está con apoya esta nueva ordenanza junto con la fiscalía y le recuerda que la previsión de delito menor les da más dientes a la fiscalía, más herramientas con las cuales puede trabajar. Les pido que hagan lo mismo en apoyar esta ordenanza tal y como está escrita y haga la pregunta. Gracias por su liderazgo en este asunto, señora Perry. Señora secretaria, por favor, hagan para la votación. 12 a favor, 1 no. Ha sido aprobado. La ordenanza entra en vigencia en una semana. Gracias por su trabajo.
Buenas tardes. Sería fabuloso si en este momento, mientras que ustedes están considerando este código, esta modificación al código administrativo, puedan considerar los detalles de qué hacen a un oficial de policía de Los Ángeles. Tienen el aeropuerto, que no son realmente policías del Departamento de Policías de Los Ángeles. De acuerdo a lo que dijo el jefe de policía el año pasado, bajo el control de la ciudad, dijo que no pasan la misma capacitación ni tienen los mismos estándares que los policías del Departamento de Policías de Los Ángeles. Sin embargo, usan el mismo uniforme. Policías de servicios generales tampoco son policías del Departamento de Los Ángeles, pero son policías. Luego tenemos la patrulla del puerto, que tampoco son del LAPD, pero también son policías. Más de 1,000 policías que estamos tratando de contratar para la ciudad, ¿bajo qué categoría están? Y están en la enmienda de este código administrativo, también pueden ver. Esto no está relacionado. Sus comentarios tienen que estar relacionados con el artículo. Para el código está siendo cambiado, por lo que no tienen los fondos. Los fondos son parte de lo que puede estar disponible de las tarifas de colectar basura. Y si no colectan las tarifas de los lugares donde se rellenan de basura, entonces no están colectando todas las tarifas de basura, pero están cobrando al público. ¿Es algo que el Consejo no quiere revisar? Esa es otra pregunta, pero está relacionado. Muchas gracias, señor Sachs. Y ha sido revisado. Hago la petición. Señora secretaria, por favor, abra la votación, cierre la votación, tabule los votos, 13 a favor. Próximo artículo. Próximo artículo es el 29. Se ha distribuido una moción sustitutiva, es considerado especial. ¿Alguien quiere considerarlo especial? Si no, abra la votación, cierre la votación, cuente los votos, 13 a favor. Señora Presidenta, ¿quiere limpiar el escritorio antes de ir a la sesión cerrada? Anuncios y derivación. Agosto 6, 8. Va a estar excusado el concejal. El concejal Wiesel ha solicitado estar ausente junio 3. Se requiere una moción. Esto limpia el escritorio. Van a entrar a sesión ejecutiva, sesión a puerta cerrada. 6.98 para considerar este asunto.
aproximadamente pagan $26 millones por 19 años, parte de su obligación. Necesitamos tomar votación en sesión abierta. Abran la votación en estos dos artículos, cierre la votación, tabule los votos, 13 a favor. Esto acaba con los asuntos del día. ¿Algún anuncio? Es el cumpleaños del gran presidente del consejo, de John Furrow. Bendiga la memoria de John Furrow. ¿Algún otro anuncio? Si no, ¿alguna moción para cerrar el día de hoy? ¿No? Pase lista.